Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy y Prieto y estamos en una nueva noticia, espero que dejéis vuestro like de apoyo, gracias a todos por estar ahí detrás apoyando como siempre y atentos porque un usuario termina Follow 4 en poco más de una hora. Espectacular, menudo vicio que se ha pegado este chaval, porque atentos, este usuario se ha dedicado a pasarse el juego en el menor tiempo posible. ¿no? Los denominados speedrunners que han conseguido en el pasado hazañas históricas, pero la que hoy os cuento es asombrosa. Y es que este speedrunner ha conseguido terminar la obra maestra de Bethesda en poco más de una hora. En concreto, una hora, siete minutos y veintiocho segundos es el tiempo total que ha conseguido Neganfield. En el que han terminado el modo historia de Foro 4, ¿no? Recordemos que es una auténtica hazaña, sin duda alguna. La prueba la tenéis en el vídeo. Y, y tener en cuenta que es un speedrunner. Y que en eh, dicho vídeo, pues. Eh, van a toda hostia, ¿no? Eh, utilizando. Hay speedrunners que utilizan cualquier glitch, cualquier historia. Cual, pasando. Bueno, todo. Para poder conseguir el máximo tiempo, ¿no? La verdad es que. Espectacular. En una hora y siete minutos yendo a Saco Paco. Espectacular. Gracias a todos por estar ahí. Like y favoritos y nos vemos en la siguiente. Chao.